pues aquí estamos. Bueno, si no digo dónde estamos, como si no. Estamos en Asturias, hemos vuelto otra vez. Cuarta temporada, arrancamos de nuevo nuestro viaje, nuestro destino de Asturias. Cómo nos gusta venir aquí, disfrutar de un paisaje, de unas playas que vamos a ver. Estamos mirando por el mapa, pues, entre Gijón y Avilés. Estamos en Candás. Vamos a visitar Candás, Luanco, Ayuntamiento de Candás, que es Carreño, Ayuntamiento de Luanco, que es Gozón, y vamos a intentar disfrutar. Vamos a ver qué paisajes, pero también vamos a ver qué gastronomía, vamos a ver qué podemos comprar, qué podemos disfrutar, dónde podemos ubicarnos y alojarnos. Yo creo que vamos a poder disfrutar un poquito de lo que es Asturias. Nuestro destino natural para venir a la playa, a una hora y pico de León, y estupendamente. Vamos a seguir disfrutando de Asturias con ustedes. Bueno, pues buscamos un alojamiento que esté, pues, en un sitio tranquilo, interesante, cerca de la playa, pero un poquito en el interior. Queremos buscar un poco la diferencia, ¿no? Estamos en Asturias, queremos ver verde, verde lo tenemos por todos los lados, tenemos una buena casa rural, tenemos un hórreo ahí, y estamos esperando a María, su propietaria, para que nos lo enseñe. Queremos ver este alojamiento turístico, que puede ser una alternativa interesante si venimos a la zona de Carreño. Bueno, pues ya tenemos por fin con nosotros a María. María, que estabas haciendo otra parte de tu actividad, ¿no? Sí, sí, estaba de ganadera. Estabas atendiendo al ganado. Porque María, que es la responsable de este establecimiento de alojamiento turístico... Sí, agroturismo, lo denomina el Principado de Asturias, sí, agroturismo. Sí. Este agroturismo que hemos estado visitando y que ustedes van viendo mientras charlamos... Pues está compuesto de 4 alojamientos. Correcto. Que dan casi 20 plazas, sí, casi 20 plazas, que por individuales tenemos desde 2 plazas a grupos de 4 o 6, ¿no? Correcto. Sí. Sí, sí. Con lo cual podemos venir, pues un grupo grande, pequeño, mediano, está todo adaptado. Pero no solamente dais este alojamiento con estas instalaciones magníficas, sino que... Luego hacéis complemento, ¿no? Que cuéntame eso que hacéis con el ganado, que aparte de cuidarlo, haces también bueno, algo. Bueno, turismo rural en Asturias tiene mucha calidad. Y cada día pues hay que diferenciarse, yo siempre lo digo, el que vende algo diferente, el que ofrece una experiencia, el que disfruta recibiendo a los clientes, sorprendiéndolos, esas personas son las que al final te rebotan ese agradecimiento, sí, eligiendo los alojamientos. ¿Y qué nos marca de diferenciador? Me preguntas, pues yo te diría que el entorno privilegiado donde estamos... Esto es una maravilla. Esto es el corazón de Asturias. Sí, sí. Tienes Gijón a 9 kilómetros, Avilés a 7, Candás, Luanco, Villas Marineras, playas a 6 kilómetros, estás en el corazón de Asturias, yo siempre lo digo, es un corazón y tiene esta alma, porque el alma se la ponemos las personas que recibimos a la gente, siempre felices de recibirlas, la verdad que encantadas, y ellos nos valoran. ¿Cómo se lo agradecemos? Pues nosotros tenemos una ganadería de vaca frisona Holstein de leche y ordeñamos leche y la vendemos venta directa. Entonces, la posibilidad de que vean la leche que están ellos desayunando todos los días en su mesa, ir a ordeñar la vaca, pero niños mayores desde 3 años, porque sí, tengo hasta colegios, ¿eh? 3 añitos, sacar la leche, el orgullo de que ellos lo han conseguido y ellas lo han conseguido. Luego llevan una botellita de leche para tomar en las casas, claro, de degustación. Entonces se sorprende, porque claro, han ordeñado unas gotas. Sí, pero es lo mismo, pero fíjate, yo creo que esa experiencia es algo tan excepcional para un, sí, montón de gente, única, sobre todo, sí, niños que no saben, dice la leche... Fíjate, la veo en el brick, en la botella, y fíjate de dónde se produce. Es curioso, mira, en los colegios, Fernando, me dicen las mamás, están estudiando la vaca, están estudiando los mamíferos, entonces luego me preguntan alguna curiosidad del animal, y cuando ven los terneros y que toman biberón, y es que mi hermano también toma biberón, claro, descubren cómo se alimentan también las crías de las vacas, les dan de comer la hierba verde, el pasto, la hierba seca, les digo que son como mis mascotas, que hay que cuidarlas, porque luego, si las tratamos bien, así dan la leche bien. Se sorprende muchísimo, sí, y también, sí, sí,
Tenemos un pequeñito huerto familiar con de todo. Yo planto arándanos, grosellas, fresas, para que ellos vayan y cojan. Y cuando ven que la fresa sale de una flor, entonces me dicen, ah, pero en el prado de Casa Jesús, a donde nosotros estamos, está el prado lleno de flores. Yo les digo, ya, esas son margaritas a millones, pero la fresa tiene una flor parecida, pero no. Y mira, después de la flor y se transforma en fresa. Descubre muchísimo, muchísimo del medio rural. Y yo creo que eso es lo que nos enriquece, el poder transmitir eso. Yo creo que sí, que es enriquecedor, pero tanto para niños como para adultos. Para todos, sí. Esto sí que es una experiencia buenísima, el poder venir y disfrutar del entorno, que es una pasada. Sí. Tenemos barbacoas, tenemos espacios para jugar al balón en el columpio, para lo que tú dices, sentarte ahí. Oye, esos limoneros que tenéis ahí, que me sorprende, los limones, las naranjas. Yo creo que no hace falta que yo te venda nada, ni que yo les venda a ustedes nada. Es que, María, yo creo que con tu expresión, con tu forma de explicarlo, con ese amor que sientes por todo lo que tienes aquí. Me gusta lo que hago, me gusta, Fernando, me gusta mucho lo que hago. Y eso es lo que intento transmitir, el amor y la pasión por el medio rural, por elegir unas vacaciones diferentes. Porque si venís a Casa Jesusa, podréis vivirlo y yo creo que nadie vaya a salir decepcionado. Yo me recuerdo, a veces dabas de bienvenida una botella de sidra, ahí se hace tan buena sidra de selección aquí, tenemos un yagar aquí en la zona, y les daba las marañuelas, nuestro postre favorito. Pero yo veía que al final lo que nosotros, digamos, ellos podían recoger del árbol, que era un limón, dos limones, tres limones, hacerse una limonada y disfrutarla en familia. Hemos tomado con la merienda limonada, hemos a media limonada mañana... Limonada que he cogido del árbol. Correcto. ¿No? Esa experiencia al final, dije yo, no, ¿para qué te esfuerzas, Josefina, en darle sidra y marañuelas, que está muy bien, si al final lo que más quieren es ir al limonero o al naranjo y cogerse para hacer un zumito? Y al final, pues yo creo que el dejarles a ellos que esto sea todo de libre acceso para las personas, el campo de fútbol, el recoger flores para hacer marcapáginas, tréboles, todo, lo que ellos quieran hacer, no hay nada prohibido, es decir, todo es para que él disfrute, la persona que viene a pasar unos días. Oye, la verdad es que yo me encanta, me quedaría aquí, de hecho, nos vamos a quedar. Pues gracias. Y vamos a seguir disfrutando, y ustedes ya saben que esta es nuestra referencia que les dejamos aquí. Casa Jesusa, estamos en la población de... Esto es el concejo de Carreño, Candás. Luanco, Candás, y en el medio Antromero, cocedero de mariscos, Cetaria Antromero. Parada imprescindible, verán por qué. Bueno, pues ya estamos con Francisco, alma mater de este negocio. Sí, sí. Francisco, ¿cuántos años ya aquí de Cetaria Antromero? Llevamos 31 años. 31 años. Desde el 91. Aquí dando placer a todo el que le guste el buen marisco. Sí, 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 sí. Oye, estamos viendo un poquito aquí todas las cartelerías que informas nada más que entras en tu establecimiento. Envío de marisco a toda España, con lo cual no hace falta venir aquí, pero venir aquí es como un lujo especial y se lo vamos a explicar luego porque vamos a tener ocasión de ver preparar pedidos. Aquí tienes un poquito el resumen de lo que tú tienes siempre. Sí. Aquí, ¿qué es lo que tenemos siempre? Para que todos sepan. Mira, normalmente siempre hay vígaros, langosta, bogavante, buey, centollo, nécora. Eso siempre. Percebes, sí. Depende. Y luego los percebes, almejas. Yo he llevado aquí unas almejas impresionantes. Sí, impresionantes. Y luego, bueno, pues el tema del centollo es algo clásico, las nécoras que llevé el otro día, sí, por cierto, buenísimas, impresionantes también. Es simplemente venir y pedir. Y pedir. Sí. Porque hay cosas que muchas veces dices, oye, pues mira, yo quiero celebrar este fin de semana, hoy estamos a lunes, este fin de semana, yo te llamo el martes o así, y yo el jueves ya puedo venir a buscar. Sí, sí, y si lo quieres te lo mando a cualquier sitio de España. Sí, porque yo me recuerdo un día que vine por la mañana, que era un fin de semana, y me preparaste una cajita con unos con un frío preparado, muy bien envuelto, lo llevas en el coche para que no te escurra, tal. La verdad es que lo dejáis. Y te llega perfectamente. Perfecto. Vivo. Llegamos allí a casa por la noche y estaba como el primer. Vamos, como si lo hubieras acabado de sacar. Sí. Aquí hemos estado hablando en varias ocasiones tú y yo,
y me comentas que hay varios restaurantes, que no vamos a decir el nombre, de León, que son clientes que tú habitualmente ya ni vienen por aquí. De vez en cuando vienen a saludarte. Sí, 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 y yo se lo mando. Se lo mandas para allá. Sí, sí. Y es eso, saben que hay cosas que no hace falta encargarlas, simplemente, oye, mándame que necesito mañana tal. Y si no, oye, lo que estamos diciendo, previsión, con 2 días de antelación, les tienes solucionado la papeleta. Sí, sí. Pues como lo que todo lo que hablamos es hablar, pero lo que necesitamos es palpar, Francisco, vamos a hacer un pedido, vamos. Que eso es la parte más gustosa de todo esto. ¿Qué tenemos aquí primero? Mira, estas son las nécoras. Oye, explícanos esto de la nécora macho, nécora hembra. Mira, este es macho. Sí. Y esta es hembra. Ajá, se diferencia. Pues en la parte de atrás. Eso. Aquí es donde guardan las huevras, cuando tiene huevra. Oye, ¿qué diferencia hay, aparte de la parte física, luego para comer? Bueno. Porque dicen que la hembra, que la sí, el bueno, macho. El sabor es más fuerte el macho siempre, ¿eh? Tiene un sabor más fuerte que la hembra. O sea que si yo quiero hacerla con unas alubias o algo, mejor igual macho. El macho. Mejor macho, anda. Sí. Y para degustar quizás la hembra. Y para degustar hay gente que gusta más la hembra, a mí me gusta más el macho, pero macho porque sí es un sabor más fuerte. Y luego ya la cocción de lo que es una nécora, ¿qué tiempo tiene aproximadamente? Mira, hay que meterlo en agua fría. Sí, para que no se suelten las patas. Y cuando empiece a hervir, 6 minutos. ¿6 minutos? 5 o 6 minutos, como mucho. Y ya está. Vamos a ver cómo está la otra parte de otros Mira. Productos. Bueno, aquí viene unas nécoras diferentes. Sí. Estos son los centollos. Este es centollo. Este es un centollo macho. Este es macho. ¿Y este qué pesará? ¿Kilo y medio? Algo más, unos 7 igual. Unos 7. Sí, sí, sí. Todo esto, volvemos a lo mismo. Producto en fresco, producto sí, de sí. primerísima calidad. Y que sabemos que está vivo, pues está perfecto. Perfectamente. Está sí, perfecto. Sí, sí. ¿Qué otros productos tendríamos ahí? Mira, esto es el buey. Mira, hay una cosa que está clara, que cuando tú quieres saber si el buey está bueno, tú aprieta aquí. Sí, y si le ofrece resistencia. Si aquí está duro, ahora sí, apretes y esto se. Y eso se hunde. Eso es. También esto cocido. Sí, cocido. Eso hay quien lo hace a la plancha. Es muy bueno, ¿eh? Sí. Pero hay que tener un poco de tacto. Sí. Eso es como todas las cosas, a la plancha y a la parrilla hay que tener. Hay que saber darle el punto. A mí me gusta mucho esto a la plancha, ¿eh? Sí, porque también le refuerza el sabor. Sí. Qué bueno. Esto es muy bueno a la plancha. Sí, señor. Y cocido está bueno también, o sea. Que sí, cocido también. Y luego cocido el lo que pasa es que si lo cueces con agua de mar es mejor, ¿eh? Ya. Así no eches sal y no Oye, te... y luego ya si vamos por ahí seguimos teniendo más productos diferentes. Mira, esto es bogavante. Anda, ese bogavante de color tan bonito, ¿eh? Y el bogavante igual. Si aquí está duro, sí, ya, está bueno, ya ¿no? sabemos que es el producto de primerísima calidad. Peso aproximado, así tú que... Este andará sobre kilo 300. Y este sobre kilo 2. Esto para hacer una merienda rica, ¿eh? Sí, eso está muy bueno. El producto más interesante. Yo me pasaría aquí toda la tarde viendo, cogiendo y llevando. Con lo cual, vamos a dejarle que Francisco nos siga deleitando con sus productos y nosotros ya sabemos nuestro punto de referencia para adquirir buen marisco y calidad extraordinaria. Francisco, yo me tienes que preparar mi pedido. Sí, bueno, ahora lo preparamos. Señores, aquí estamos, en Antromero. Bueno, pues ya estamos en el Hotel Puerto de Candás. Qué ganas tenía yo de entrar aquí y conoceros, porque paso muchas veces, me gusta venir a Candás, y paso y digo, tengo que entrar ahí y disfrutar, y estoy disfrutando con un magnífico café. ¿Cómo huele este café? Me está diciendo Yago que tenéis un café muy especial, ¿eh? Y el color ya lo dice todo. El color, la textura y el café gusta mucho. Es un y el café, sabor, nada más que lo el sabor boca, es auténtico. Una pasada. Bueno, pues
Hablando de café, aquí es un sitio donde se puede venir a desayunar muy prontito por las mañanas, ¿no? Desde las 7 de la mañana abrimos y ya hay gente desayunando a las 7 de la mañana, nosotros ahí a tope preparando los desayunos. Y sí, sí, tenemos mucha clientela. Mucha clientela. Vosotros sois un hotel con 10 y qué habitaciones. 18 habitaciones. 18 habitaciones, que dais un montón de plazas porque son dobles, triples. Efectivamente. Total, casi, casi 40 pues plazas. Pues alrededor de 40, 42 plazas más o menos, dejando el hotel. Fíjate, completo con las triples. En un sitio privilegiado. Totalmente, sois unos, privilegiado. Unos artistas que lleváis un año, ya habéis pasado, como se suele decir, esa prueba de fuego. Totalmente. ¿Qué tal ha sido esta primera experiencia? Fue muy buena. Hubo muchísimo trabajo, hubo mucha afluencia de gente. Éramos como un poco, bueno, el hotel ya existía, pero como hubo un cambio, fue como un poco la novedad. Y fue muy buena en todos los sentidos, tanto la gente de la terraza, la cafetería, la gente que viene a desayunar, luego la sesión vermú que tenemos también, que funciona muy bien, sobre todo los fines de semana. Y bueno, estuvimos todo el verano completo, estando completos la gente no paraba de llamarnos buscando habitación y fue muy positiva. A pesar del trabajo que trabajamos muy duro, nos quedamos sobre todo con el cómo se va de la gente del hotel, o sea, y que repiten, luego repitieron, volvieron, ya nos están llamando este año para volver. Un año y ya tenéis gente, clientes que ya son afines a vosotros. Efectivamente, sí. Y luego me has comentado que es una Semana Santa espectacular. La Semana Santa fue increíble, desde jueves hasta domingo estuvimos completos, gente llamándonos incluso los mismos días de Semana Santa buscando habitación, nos acompañó mucho el tiempo, la terraza funcionó muy bien, y fue espectacular, una Semana Santa al 100%, con mucho trabajo de cafetería, con mucho vermú, con muchas copas, con muchísimo café, o sea que muy bien. Hemos elegido este rincón porque la verdad es que es una pasada, es un ritmo muy cuco, muy tranquilo, es espectacular. Y luego esas habitaciones donde venimos, disfrutamos del día, podemos venir y vosotros ofrecéis alojamiento y desayuno buffet. Alojamiento y desayuno, todas nuestras tarifas tienen el desayuno incluido, es un desayuno buffet, en el cual incluimos pues un poco de embutido, jamón serrano, muy bueno, hacemos un tomate nosotros aquí en el hotel casero, uno especiado muy rico que le echamos pues nuestro secreto para hacer las tostadas, y luego pues zumo. Ya yo venía a probarlo, que no solamente es para el alojado también, desde las 7 de la mañana para el que venga de la calle. Efectivamente, viene mucha gente, sobre todo la terraza, a tomar y estamos siendo muy conocidos por la tostada del tomate, que le pones un poquito de jamón el que quiera también. Oye, casi me da ganas de venir mañana otra vez. Aquí te esperamos, o sea, sin problema. Qué bueno, qué bueno. Oye, yo, fíjate, antes estábamos hablando aquí y yo le comentaba a Yago, digo, ¿Cómo ha sido esta experiencia, que no veníais directamente de llevar un establecimiento de este tipo? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Venimos ha sido muy dura, ¿eh? Fue dura. Fue encontrarte con una realidad que tú tenías unas expectativas y lo ves todo desde fuera como diferente, y luego llegas y te encuentras con la realidad, que fue muy positiva, pero muy dura a la vez, muy con lo dura, cual ahí dura. Hay un equilibrio. Sí, pero yo creo que ahora es esa satisfacción, el recoger otra vez a ese cliente que vino y que os vuelve a llamar, que oye, que estuve hace no sé cuánto, qué bien estuve, ¿verdad? Totalmente, bueno. Totalmente. Y clientes que ya eran clientes del hotel cuando estaba funcionando antes que nosotros, y venían como diciendo, bueno, es el mismo hotel, pero es diferente personal, a ver qué tal. Ese fue el más difícil, pero también están repitiendo, con lo cual, súper contento, muy positivo. Pues es eso, un año de actividad. Un año de actividad en el que os podéis poner esa medalla de orgullo, de decir qué bien estamos cayendo a la gente. Yo creo que sí, Es un esfuerzo, son muchas horas de trabajo. Muchas. Ahora me decía Yago hace un momento, dice, bueno, pues hoy lo vamos a tomar un poquito con calma, hace un poquito de aire, y bueno, pues esto nos va a dar este respiro, ¿no? Efectivamente. Que vienen ahora unos meses muy duros, pero que vais a dar lo mejor de vosotros. El 200%. El 200%. Bueno, pues este es un poco el resumen de lo que es esto, que es el Hotel Puerto de Candás, pero que también se conoce de otra forma, ¿no? El Hotelín de el toda hotelín. La vida. El Hotelín. El para hotelín. El que haya venido a Candás. Esto es Hotel Puerto de Candás. Tenemos a Diego, tenemos a Yago, y aquí faltan ustedes solamente.